Muy buenas, mis felinos y felinas. Bienvenido a Panzer Dawn, el remake. Lo tengo en Switch y todo eso. He jugado una partidita y todo eso. Mira el dragoncito. Voy a jugar dos pantallitas. O una, no lo sé, ya veremos. Vamos a darle, ya jugué al juego. Vamos a jugar al modo normal. A ver qué tan difícil se hace. Digo, jugué una pantalla el juego original. Vamos a ver qué tal el remake, qué tal se ve. Mis oídos. ¡Auch! Aunque bueno, son 6 pantallas, con lo cual podría hacer un episodio por pantalla. Si la cinemática no se hace muy larga. Yo esto lo he visto, así que os lo voy a dejar a vosotros. Por cierto, es de los creadores. Bueno, hicieron también el remake de House of the Dead. Vaya cositas. Y tengo este, el Ninja Cyber. A ver si algún día lo juego. Con guía, con manual. Ojo. Por cierto, ¿el manual está en inglés o en español? Está. Tiene todos los idiomas posibles, menos el... Ah, bueno, mira, el español. ¡El español! A medias. Buen italiano. Es que he visto ya la cinemática. Es muy raro como lo que va siendo el juego en sí. Es como un remake como a medio hecho, pero se nota que es un remake. Pero no sé por qué, es como plasticoso los personajes. Parecen plástico. Se mueven bien, pero no da la sensación de que parece plástico. Cosas mecanizadas, se oye muy alto, muy, muy alto. Eso sí, la estética es lo que va siendo el mundo. Me gusta muchísimo, tío. No sé por qué. Mola. Esto es cuando empiezas un boss. Literal. Pedazo de diseño para que luego no te enfrentes a eso en el juego. El sonido es cutrísimamente raro y mal hecho. ¿No veis como que está raro y eso que los gráficos están bien? Perdón. ¡Ah! ¡No me has dado! Vaya.
A ver si hacen el remake de Panzer Dragoon. Pero por favor, en físico. Yo quiero también jugar en físico. Quiero tenerlo aquí. ¿Qué va siendo esto, tío? Qué frágil se ve esto, ¿sabéis? Ahora que lo veo. Se ve súper frágil. Casi roto, la verdad. Pero no. Es así. Y el diseño del dragón me mola. Es como de huesos, tío. Es un poco feo porque todo ese pedazo cuerno le sobra, pero... Y está, vamos, que le falta comer. Le falta comer al dragón. Y así se formó la legendaria alianza entre humano y dragón. Nació el Dragon Hunter. ¡Mira! ¡Es nuestro amigo! ¡Es el elegido! Ahora es en plan, ¿puedo jugar? Sí, podemos jugar. Vamos a agarrar. Son 6 episodios. Podría hacer un vídeo por episodio, la verdad. Porque no son muchos. 6 episodios, tranquilamente. ¿Cómo lo veis vosotros? Podría aprovechar ese 1, ¿sabéis? Ese 1 lo podría aprovechar. Mira, te diría una foto. A ver qué también se juega, el remake. Te pillé. Puedo lanzar también rayos, así que... Lo mejor es moverse. Para pillar siempre todo lo que tengas por delante. Y que no se te escape nada. Me han golpeado, por cierto. Eso no hace falta destruir. Esos son los ataques de los bichos. ¿Por qué lanzan como... esas bolitas que sirven para... bueno, que tiran los árboles? Coño. Ahí me voy a fulminar, míralos. ¿Uno más? Toma. Es que el rayo está rotísimo, ¿no? Digo yo. No. Vamos por aquí. Por aquí abajo. Se ve muy bonito, tío. Pero muy en plan como si fuese... te digo, como de plástico, no sé. Ninguno va a sobrevivir. Yo sigo manteniendo el botón pulsado, eh. En algún momento va a aparecer algún bicho. Y viene bien que lo tenga pulsado, la verdad. Mira. Uy. Y creo que si matas a todos te dan bonificaciones y créditos o algo así. Cuando lo juegue la primera vez. Que siempre el primer episodio es fácil, el segundo es bueno. Y al tercero ya era... ya era, castígame. Castígame, hermano. Es que no uso la pistola en sí. Aunque sirve bien para los jefes, digo yo. ¿Algún enemigo? Eso sí, la mira es muy rara, tío. La mira es rarísima. Es muy, muy rara. No me gusta la mira. Subo.
¡Yay! 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 No me das. Aquí tiene que... Estoy viendo enemigos. Hola. Así que no. Me iba a dar esa bola, ¿eh? ¿Me haré una pantalla sin que me dé ninguno? No, porque los jefes... Los jefes son los jefes. Es imposible, ¿no? Seguro. Segurísimo. Ah, qué bien. Ah, qué bien. ¡Coño! ¡Coño! Narana Class Imperial Battleship. Se va a acabar el barquito volador. El barquito volador. El barquito volador. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Por qué no le bajo más vida? ¿Por qué no le bajo más vida? ¿Por qué no le bajo más vida? Es ahí, ¿no? Pero ¿por qué no le bajo más vida? ¿Dónde hay que golpear? Ah, ahora. Ah, va por fases, ¿no? O sea... ¿O no? Ya no le bajo vida otra vez. No, por mucho que le golpee, no bajo vida. Es un poco injusto, ¿no? Mira. Me hace gracia porque los pavos sí que disparan, ¿eh? Te pillé. Va por fases. Un poco injusto, la verdad. Ahí, ahí, ahí te he pillado. Submarino viene. Bueno, misil. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Por qué no le señaliza, tío? ¡Otro más! Te pillé. Ya está. Easy, easy. Ahí el dragón tenía que haberla palmado porque me acabo de traves. Bueno, se va. Episodio 1, complete. ¿Cuántos enemigos he matado? Enemigos fallados. ¡He matado a todos! ¿No? ¡He matado a todos! ¡Hostia! ¡Dos créditos! ¡Venga! Total créditos. O sea, solo tenía un crédito. Solo me daban un crédito. ¿En serio? Bueno, 13 minutos por episodio. Claro, la cinemática era larga. Pero bueno. Ah, por cierto, creo que hay otra cinemática. No sé si la pondré para empezar en plan cinematic wild o algo por el estilo. Bueno, ya veré. Y con esto y un bizcocho, yo grabo otro episodio. Pero vamos, esto lo dejo como primer episodio completo. Hasta la próxima.